Buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal de Lord Guzmán, Bienvenidos al Castillo de Lord Guzmán y bienvenidos a una nueva, un nuevo inicio de aventura, un nuevo inicio de una nueva partida de rol. En este caso vamos a jugar Wamaze. guamatse es una partida de rol diseñada por el maestro Sirius Cenra, uno de los mejores creadores de partidas de terror y de intriga que hay en este país. Yo he tenido la suerte de disfrutar eh, de la narración de algunas de sus partidas eh, aquí en el canal incluso. Y hoy pues me va a tocar a mí la responsabilidad de llevar a, a, hasta mis jugadores pues la propuesta de Guamazze, que es una partida de terror, eh, bastante, bastante guapa la verdad. Antes de nada, dejadme al público que os cuente un par de detalles porque creo que es importante. Lo primero, Guamatze es una partida de terror eh, muy dura, rozando el gore en algunos aspectos, que me gustaría que lo tuvierais en cuenta por si creéis que os va a afectar mucho. Mmm, si queréis pausar algunas zonas de la narración de esta partida, quizás os lo recomendaría. La segunda es que vamos a usar la herramienta de seguridad del velo, propuesta ya en privado a mis jugadores para que ellos sepan que vamos a usar esa herramienta de seguridad en el caso de que alguno de mis jugadores esté empezando a sentirse incómodo en alguna de las escenas que vamos a narrar. Y en tercer lugar, evidentemente, nosotros no compartimos para nada las opiniones de algunos de los PNJ que van a salir en esta, en esta partida, ¿vale? Que hay algunos PNJ aquí que son un poquito nazis, un poquito hijos de puta, vamos a dejarlo ahí. Y ahora, sin más sin más dilación, dejadme que antes de empezar eh, presente a mis jugadores y con ello, pues ya nos pongamos un poquito en, eh, en acción. Los, los personajes los vamos a presentar en escenas individuales, pero los, per los jugadores los vamos a presentar ya. Así que eh, vamos a empezar de arriba abajo, tal y como os tengo puesto en el overlay. Bienvenido, Adrián. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Guzmán? Muy bien. Por aquí, con muchas ganas de jugar esta maravillosa partida voy a hablar un poco de mi personaje mi personaje es una niña una chica de 17 años que se llama Nayara García es original de Albacete pero eh, luego se fue a vivir a Madrid con una familia de clase media normal eh, su forma de ser es una chica muy muy tímida que se relaciona con muy pocas personas tiene su círculo muy cerrado de amistades que son eh, un chico que se llama Víctor y otro chico que se llama Rubén de este último está muy, 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 muy enamorada desde que un día eh, lo conoció eh, mientras este entrenaba um, artes marciales, bueno, un poquito trabajaba su cuerpo. Esto fue en un sitio que, como un edificio abandonado, donde Nayara, eh, buscando un momento más íntimo y de soledad, buscaba un lugar para llevar a cabo una de sus pasiones, que es el dibujo a carboncillo. Que junto con la informática, digamos que son sus dos grandes pasiones, más la lectura. Allí conoció a este chico y quedó enamorada de él. Es un amor correspondido, pero no aceptado por parte de su familia. Y ya, así para rematar, decir que Nayara es una chica que siempre ha tenido como una especie de contacto muy cercano con temas esotéricos de los cuales nunca se siente asustada, sino que ya está muy acostumbrada. Lo único es que una vez tuvo un mal contacto con este tipo de temas, ya que antes de venir a Madrid practicó una Ouija y esta no salió muy bien, ya que parece ser que se liberó algo, un ente de, esta, de, este, de este juego, digamos así, por el cual tuvo que pedir ayuda a un sacerdote para que bueno poder controlarlo. Muy bien, perfecto. Pues voy a pasar a tu derecha en el overlay y tenemos ahí al padre Rafael Trento, que lo lleva Joserra. Bienvenido, Joserra, a la partida. Pues muy buenos días. Eh, esperando con ganas eh, la partida. Yo no sé si, si decir exactamente un poco de hablar sobre mi personaje, lo que tú quieras. A mí me da igual. Como quieras. Si quieres hablar un poco de él, hablas un poco de él, aunque yo creo que tu escena ya va. Va a dejar, dejar claro bastante, lo que es. va a dejar bastante claro lo que es. <laughs> bueno, pues así en, en forma un poco muy resumida: mi nombre es Rafael Trento, soy un, un padre que eh, trabaja para, para el Vaticano, sacerdote. Soy una persona mayor, ya cercana a la, a la jubilación, pero soy un hombre grande, un hombre fuerte, a pesar de, de mi edad y he servido a una, una orden muy, muy concreta de una rama de, del Vaticano llamado los siervos de la cruz durante prácticamente toda mi vida, que se dedicaba pues, a, a ir de país en país pues eh, digamos que realizando exorcismos y cosas parecidas. Eh, ahora últimamente pues lo que me ha encomendado el Vaticano es una labor un poco diferente. Sino más bien es, ya no es el realizar los propios exorcismos, sino revisar las causas, las, los casos, los posibles casos de, de posesión, de, de espiritismo. Digamos que me han alejado un poco de, del foco principal y de hecho no estoy demasiado bien visto en ciertas esferas del, del Vaticano. Soy mexicano, de ascendencia mexicana, y hablo varios idiomas, y más o menos eso. Es lo que podemos saber de momento del, del padre Rafael Trento. Bien, el resto lo descubriremos conforme vayamos jugando la partida. Muy bien, vamos a ir abajo, vamos a ir a la izquierda abajo y vamos a conocer a Alejandro, que lo lleva pues Tanis. Bienvenido, Tanis. Hola, bienvenido. Pues nada, Alejandro es el prototipo de, de triunfador durante la mayor parte de su vida. Ha sido agente de la Interpol y cuando estaba en lo mejor de su carrera, tuvo un caso que le afectó muy profundamente y que acabó causando que, que, que abandonara lo que, lo que él consideraba una vida plena para, pues bueno, para, pues un poco para cansado de todo lo que había estado, había formado parte de su vida, de, de los horrores que había tenido que ver, de los casos tan complicados, de la burocracia y todo lo demás. Y, y ahora mismo, pues, se dedica básicamente a ser un detective privado en, en, en la España de la que de la que salió en su día para el Interpol. Es un tipo complicado, eh, muy pasado de vueltas, y, y como, como un poco cansado de todo lo que, de todo lo que ha vivido y de todo lo que le toca vivir. Muy bien. Y vamos a finalizar nuestras presentaciones. A tu derecha está en el overlay Rubén, que lo lleva Vicente. Bienvenido. Bueno, pues nada, esperando a ver qué, qué nos toca hoy y cómo nos toca sufrir. ¿Algo que contar de Rubén? Pues poquito. Parece ser un, un chico que sufrió violencia extrema por parte de tanto familiar como por la calle. Que solamente tuvo a alguien cerca de él de confianza, que fue su abuela. Y que vamos, espera cambiar su vida después de haber estudiado artes marciales. Y está enamorado ahora mismo de Nayara, su, su pareja. Y algo así para su futuro, pues él, él cree que se acabó lo de, lo de pelearse gratis y quiere sacar tajada y hacerse profesional. Muy bien. Pues vamos a comenzar la primera sesión. Escenas individuales, como ya he comentado, para la presentación de los personajes. Vamos a comenzar con la primera escena, Nayara en la noche. Y vamos a meternos directamente, vamos a abandonar el castillo, nos vamos a meter en algún punto concreto de Madrid. Todavía no vamos a especificar cuál. Nos vamos a introducir en una habitación que todavía no vamos a describir muy profundamente. Queremos mantener un poquito el secreto de esa habitación. Y Nayara, estás en tu cama. Te mueves revuelta tras una pesadilla de lo más absurda. Es de noche. Bien entrada la madrugada. Soñabas que tu padre te obligaba a comer un filete que estaba demasiado duro. Y tenías que masticarlo una y otra vez para conseguir tragártelo es algo que en realidad ya te pasó te pasó en albacete hace un par de años no es un hecho excesivamente traumático para ti como para tener una pesadilla con él pero es cierto que sueñas con ello bastante a menudo cuest la cuestión es que te has despertado en mitad de la madrugada llevas un rato moviéndote entre tus sábanas estás incómoda porque tienes un picor bastante molesto en tu barriga. A la altura del ombligo, aproximadamente un poco por encima del mismo. De hecho. ¿Te estás arrascando el ombligo? Sí. Sí. Para intentar suavizar un poco. Calmar el picor. Te estás arrascando, sí. Ya llevas un rato. Notas que la cama, la cama está húmeda. No te habrás meado. Porque las sabanas están mojadas. Me incorporo un poco para poder mirar en plano ¿no? pensando, esto es imposible. Esto no puede no estar pasando. Y compruebo. Vale. Allá donde te estabas. te estabas rascando en mitad de la oscuridad, tenías como una especie de costra sobre tu ombligo. Una costra que has arrancado con tus uñas. Y has descubierto que había un agujero debajo de ella. Ese líquido no es orín. Miras debajo de ti y lo que hay es sangre. Joder, mi bastante sobresaltada me incorporo y estoy un poco asustada y intento ir enciendo la luz e intento ir a... al baño a mirarme bien en un espejo. Te vas a levantar. Y te das cuenta de que. Joder, eh, tienes el vientre abierto y deberías de estar muriéndote, tienes el vientre abierto y por él se están saliendo parte de los intestinos. Ahora sí, empiezo, empiezo a gritar, sobresaltada, gritando ¡Papá, papá, papá! Intentas gritar, pero no puedes, tienes la boca llena. Que, ¿Que noto en la boca? Que, ¿Que tengo? Algo duro que estabas intentando tragar en tu sueño, resulta que no era tu sueño, era la vida real, estabas intentando tragar algo que está medio atravesado entre tu boca y tu garganta. Llevas un rato intentando masticarlo, como si fuese ese girete duro. Intento escupirlo, si me es posible. Pues era una falange, una falange humana. No sabes si tuya. Eh, voy a comprobarlo, me miro, me miro los dedos, ¿sí? ¿eh? No, no es tuya. ¿De dónde coño ha salido esa falange? Empiezo a mirar a, alrededor, muy sobresaltada, girando sobre mí misma. Empiezas a asustarte cuando suena un móvil en la mesilla de noche. Una, un tono de melodía que tú reconoces. No es el tuyo. Es el de Víctor. Me lanza por el teléfono. Coges y miro que pone en la pantalla. Es un mensaje. Es un mensaje de texto. Un mensaje de WhatsApp. De Rubén. ¿Qué pone? Víctor, joder, no sabes lo que me acaba de pasar. Punto. Vale. ¿Qué te ha pasado? Escribo. Intentas escribir, tienes las manos ensangrentadas de haberte tocado y viscosa, de haber tocado la sangre de, debajo de tu vientre. Intentas escribir, es súper asqueroso. Eh, se queda pensando, es decir, si has recibido el, el mensaje pero no recibes respuesta, ahora empiezas a darte cuenta mirando a tu alrededor que esta no es tu habitación. No, no la reconoces. Los cuadros de, de metal, esa música que le gusta a Víctor, envuelven la habitación. Hay una, hay una vieja con videoconsola en la que tú sabes que Víctor solía invitarte a jugar algunas partidas. Que no es tuya, es de él. Cada vez estás más segura de que estás en la habitación de Víctor. Vale. Me vuelvo a mirar la barriga. Un pensamiento ha vuelto a venir de... Puede que te estés muriendo, entonces me vuelvo a comprobar. Sí, te estás muriendo, de hecho. Porque la sangre no para de brotar de la barriga y el testículo sigue colgando de ese agujero. ¿Te das cuenta de que es, no es tu barriga? Esa barriga está demasiado bien formada, musculada. Tú no eres una chica deportista. A Víctor le gusta entrenar de vez en cuando con Rubén. Tal vez sea el abdomen de Víctor. Voy a buscar un espejo, quiero verme la cara. Te intentas poner en pie, pero tus piernas no responden. Aunque tienes el móvil y podrías usar la cámara. La cámara frontal, sí. Voy a hacer eso. Eres Víctor. Tienes media cara arrancada, con una violencia brutal. Vale. Eh, intento mantener la calma dentro de lo posible en esta situación. Y ya que tengo el móvil, voy a ir a la galería a ver si tiene alguna. la última foto o algún último vídeo de algo. Vas a intentar hacer eso, pero de repente. Una especie de fuerza extraña empieza a elevarte y hacerte flotar sobre la cama. Te proyecta. Con un golpe seco sobre la pared, con una violencia brutal, el cráneo golpea contra el ladrillo y las lágrimas corren por tus mejillas mientras te atragantas con tu propia saliva o la sangre quizás del golpe. ¿Sabe qué es lo más curioso de todo? Un olor. Hay un olor a flores frescas en el ambiente. Y despiertas. Esta vez en mi habitación son tus sábanas. Mm, me dirijo. Me lanza por mi teléfono. Te vas a lanzar por tu teléfono. Por cierto, te pica la barriga, ¿qué haces? <laughs> me, me miro bastante rápido, sí, a ver si. <laughs> si sigue ahí ese agujero o no. No, pero haz una tirada de estabilidad mental. Vale, ¿cómo va estabilidad? A ver, dado de 100 supongo, ¿no? Dado de 100 y en la ficha, mira lo que tienes en estabilidad mental, tienes sí. que igualar o, o por debajo. Vale, tengo 85. Vale, ladillos. Vale, la paso. No pierdes nada. Pero el susto no te lo quita nadie. De acuerdo. Mi intención ahora es ir a por el teléfono y llamar a, a Víctor. Las pesadillas son cada vez más jodidas, ¿eh, Nayara? Sí. <laughs> Muy bien, vas a coger el teléfono. Vas a buscar en tu agenda. Vas a marcar. Y al otro lado suena la línea. Escuchas una voz somnolienta de un chico. Uf. Joder, Nayaras, ¿tienes una puñetera idea de qué hora es? Gracias a Dios, menos mal. ¿Estás bien? Sí, claro que estoy bien. ¿Qué pasa? Eh, si quieres te lo cuento ahora, pero da igual, lo importante es que estás bien. Joder, me has llamado simplemente para decirme que. preguntarme si estoy bien. Bueno, acabo de soñar que estabas muerto y era muy vívido. Joder. Más bien que te estaban matando, sí. Joder. Joder, vaya con tus sueños, qué mal rollo, coño. Me acabas de cortar el sueño maravilloso que estaba teniendo con Charliff <laughs> eh, no ¿sabes? Nada, no tengas en cuenta esto. Hablamos mañana, te lo cuento todo mañana. Ah, sí, claro, claro. Te quiero, Víctor, y cuelgo. Buenas noches. Cuelgas. Sí. Te vas a ir a la cama, supongo que con el sobresalto. Es muy tarde, son las 4 de la madrugada. Cuando escuchas un pip pip pip, en tu mensaje es tu lista de mensaje, un mensaje con un número que no tienes en registrado. Entonces un WhatsApp de alguien uh -huh. que no tienes guardado en tu agenda. ¿Qué pone? Debes irte. Peligro, peligro, vete, fuera, huye, 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 huye. Tiene foto ¿Es esa persona. Buena pregunta. En el WhatsApp. Tiene un símbolo. Tiene un símbolo extraño. Una especie de símbolo que puedes buscarlo en Google si quieres. Ok, lo primero que hago es abrir la foto y hacer una captura de pantalla con el móvil de ese, de ese símbolo y luego lo busco. Muy bien, pues vamos a dejarte entonces en tu okay. habitación y luego volvemos contigo. Vale, muy bien. Nos vamos con Alejandro. Escena 2 de nuestra partida. Alejandro bajo la lluvia. Alejandro, vamos a imaginarnos un coche, que ahora tú nos vas a decir cómo es, que está conduciendo bajo la lluvia de Madrid. Es de noche y es de madrugada. Lo único que vamos a ver es el movimiento de los limpiaparabrisas de tu coche. ¿Cómo es tu coche? Bueno, Alejandro tiene un, un BMW alemán que ha traído cuando se volvió para España. En su momento seguramente era un coche de esos a los que todo el mundo le llamaba bastante la atención, pero bueno, los años pasan y sigue teniendo un buen aspecto, pero es obvio que ya no es, que ya no es un, un coche nuevo o especialmente cuidado. De hecho, se ve que tiene bastantes golpes en las defensas, sobre todo. Y, y en los espejos eh, y parece que bueno no me he preocupado demasiado nunca de, 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 de mantener las mejores condiciones muy bien alejandro tienes la música puesta en el coche y si es así qué sí. estilo escucharía alejandro bueno eh, últimamente lo que más se escucha es, es música clásica más que nada porque casi todo le, le aturde y sobre todo los, los sonidos bastante fuertes eh, conjugan bastante mal con su habitual resaca. De forma que intenta poner cosas que, que, que le permitan estar un poco más tranquilo, digamos, por lo menos en el coche. Sí, aquí en España para escuchar música clásica por la radio sería un programita de Radio Nacional, Radio 3, una cosita así. Muy bien. Pues ha sido contratado por un abogado que representa a un grupo de familias de adolescentes que han fallecido en discotecas. Han muerto por consumir una droga nueva que circula por las calles de Madrid y que la juventud denomina reflejos. Un camello del 3 al 4 te ha informado de que la droga entra a través de contenedores por una empresa china llamada Han. Jean, que llega hasta cierto polígono industrial en las afueras. Y te estás dirigiendo ahora mismo hacia ese polígono. Es una droga de diseño. Se mueve en pequeñas cantidades. La policía aún no parece estar detrás de ella. Normal. ¿A quién coño le importa hoy en día unos cuantos chavales que caen fulminados en mitad de una discoteca? La policía tiene asuntos más importantes, como por ejemplo tratar de controlar las calles, que están patas arriba. Tenemos que decir para nuestros espectadores que estamos narrando esta aventura en un Madrid del futuro un tanto caótico, un tanto unos años más adelante, como que todo es un poco más crudo que hoy día. Vamos a dejarlo ahí como dato. Alejandro, ¿tú estás fumando? Y si es así, ¿qué marca fumarías? Pues eh, ahora mismo lo que fumo es, es Chesterfield. Antes generalmente boom, de, era un poco más Ibarita y utiliza puritos y, y, y marcas así un poco más, más distinguidas. Pero bueno, el tiempo y sobre todo el dinero tampoco es el mismo que tenía antes. Con lo cual acabo fumando lo primero que pillo y eso es de lo más fácil de conseguir. Bien, bien, bien. ¿Llevas algo más en el maretero que tengamos que saber? ¿Cuerda, escopeta, algún instrumental? Llevo un, un bate de béisbol que suelo llevar casi siempre que voy a, a sitios así un poco más deprimidos o complicados. Porque... Y, y llevo mi nuevo milímetros que llevo generalmente... En el maletero, en una, en una bolsa, o sea, un maletín especial, cerrado. Vale, guay. Muy bien. Pues unos minutos más tarde, tu vehículo entra despejando la, la, el agua de los charcos de esta noche lluviosa al entrar en una de las calles de ese polígono industrial. Está lloviendo de cojones. La manta de agua que está cayendo es intensa y no se ve ni a 10 metros del puto coche. Y mucho menos de madrugada. Al ser un polígono industrial de una zona un poco más desfavorecida de la ciudad, alguna que otra farola ha sufrido las gamberradas de los adolescentes y hay poca iluminación. Quizás por ello has decidido conducir un poco más despacio. Vas a un lado y al otro de la carretera buscando el perfil más regular donde tu coche no. Un bache que te pudiese hacer derrapar. Vas a ver vallas con alambres de espino, algunos focos y cámaras de seguridad en las esquinas. Detienes el vehículo justo en el lugar donde te, te indicó el camello. Tras la cerca de ese lugar hay decenas y decenas de contenedores gigantes apilados como ladrillo de una obra monstruosa como los muros que usarían para construir un enorme edificio. Y de repente suena tu teléfono móvil. Pues lo cojo y echo un vistazo. Se lo silencio primero para que no haga demasiado ruido. Alejandro. Dígame. Soy el comisario. Comisario, ¿cuánto bueno? ¿Qué puedo hacer por usted? No lo creas. Eh, bueno, no tiene nada. Es... Ha ocurrido algo y necesito que vengas a donde estoy inmediatamente. Es muy urgente. Preferiría no hablar de ello por teléfono. Esto es una barbaridad, Alejandro, una jodida barbaridad. Deja lo que coño sea que estés haciendo y ven de inmediato. Y no me jodas, te necesito aquí sin excusas. Estamos en el de Ganés, en la calle Manzanares, número 7. Cuando llegues verás un dispositivo policial. Aquí está media comisaría. Bueno, le daré calor, pero si me ponen una multa espero que salga este cargo. Yo me hago cargo, joder. Esto es muy jodido. Y tú eres el único experto que tenemos en este tipo de materia. Ven cagando leches. Ok, nos vemos enseguida. Le cuelgo. Abro la ventanilla, saco una foto a ese sitio, más que nada por tener una referencia. Le doy pequeño trago a la petaca que suelo llevar encima y salgo a lo más rápido que puedo en esa dirección. Vale. Vamos a dejar entonces tu escena, con... alejándonos de ella, viendo cómo las luces traseras de posición de tu coche se convierten poco a poco en dos puntitos rojos, cada vez más indistinguibles bajo la lluvia, mientras te diriges hacia Aleganés. Muy bien. Vamos con la siguiente escena. Trento. Acabas de bajar del avión que te ha traído hasta Madrid desde Roma. Son las 10 de la noche de una fría noche de lluvia. El aeropuerto de Madrid, como siempre, está colapsado por las huelgas de servicios. Hay pancartas y manifestaciones que provocan filas y filas de, de pasajeros afectados por la huelga. Algunos haciendo colas en las ventanillas de reclamaciones. Otros eh, intentando molestar a los oficiales de policía del aeropuerto con sus demandas. Desde que la Unión Europea aceptó el Tratado de Libre Comercio Internacional, las reformas laborales han hecho que las familias pasen a un estado de miseria brutal. Los sindicatos han perdido poder. El despido se ha abaratado y la, la inestabilidad campa a sus anchas de la mano de la criminalidad. Así que el caos en el aeropuerto no es más que la punta del iceberg. Pero tú tienes una acreditación, Rafael. Diplomática. Del Vaticano. No tienes que pasar colas. De hecho, cuando te acercas a los arcos de seguridad, ni te revisan. Tu equipaje consiste en un único, simple maletín de cuero negro. Pregunta, Rafael: ¿qué llevas en ese maletín? ¿Por qué lo guardas con tanto celo cerca de ti? Estás muteado, por cierto. Perdón. En él llevo mis, mis posesiones más, más preciadas. Podríamos, si se tratara de un escáner, si lo hubiesen pasado, podríamos ver una Biblia. Podríamos ver una especie de, de redoma, un saquito, varios... Eh, varios pétalos de alguna flor incluso una petaca y algo de documentación un crucifijo es lo que normalmente llevo cuando cuando viajo no, no, sepa, no me separo nunca de, de estos objetos los vaya a necesitar o no siempre van conmigo y, y me quedo mirando a la gente ese, ese pequeño caos que hay en Madrid. Hace mucho tiempo que no... que no visito Madrid. En cuanto sales al recibidor de la zona de llegadas del aeropuerto, vas a ver a alguien sujetando un... un cartel con tu apellido. Tu apellido es más o menos común, quizás no tanto en España, pero que lo lleve un sacerdote nervioso de pequeña estatura, con unas gafas circulares y sudoroso, quizás te puede dar una señal de que ese hombre te está esperando. Yo he puesto el sombrero en un abrigo, un abrigo negro largo, visto con pantalón oscuro, camisa negra y un alzacuellos blanco, claramente visible, debajo de, de, mi, de mi barba, bien cuidada. Me quito el sombrero y miro a ese joven. Seguramente será algún seminarista que han enviado para recogerme. Eh, buenas noches. Buenas noches, el padre Trento. Sí. Eh, ¿Y usted es? Soy el padre el padre Sánchez, Ignacio Sánchez, encargado de la iglesia de Jesús el Pobre, del barrio de Leganés. Es un placer, padre. Eh, bien. Yo no tengo que recoger ninguna maleta, solo llevo solo llevo este pequeño maletín. Perfecto. Le llevo al coche, entonces acompáñeme. Es un placer conocerle. Le estrecho la mano, le doy también un ligero abrazo de estos de que no nos tocamos prácticamente por un lado y por otro. Y él me ha dicho que pertenece. Bueno, estamos en en Madrid y me ha dicho que pertenece a la iglesia de, de Leganés, ¿no? Sí, a la iglesia de Jesús el Pobre en el barrio de Leganés Pues lo noto, entonces, yo pensaba que era un novicio pero al decirme que es un padre eh, me, me noto un poco más intrigado y mientras vamos caminando hacia hacia el coche o hacia el vehículo, le pregunto padre, ¿a qué se debe su nerviosismo? Bueno, es es la primera vez que un hombre de su reputación viene por un caso en mi. de mi pueblo. Verá, no estamos acostumbrados a tratar con. este tipo de casos. Sabemos que para usted quizás es más habitual, pero para nosotros que un niño esté siendo víctima de una posible posesión, nos resulta muy difícil de sobrellevar. Todo el gesto cuando habla del niño nunca es de buen gusto, sobre todo cuando estos casos afectan a los, a los pequeños. Son más inocentes y más indefensos. Ah, de todas formas, aún está por ver si realmente es un caso cierto o no. Miro sus ojos cuando digo eso. Le, le vas a notar en los ojos, los ojos enrojecidos, legañosos y, y ojerosos. Es ¿eh? decir, este hombre lleva noches y noches durmiendo poco y mal. Pues con esa mirada yo supongo que llegaremos al coche. Sí, era el maletero para que puedas meter el maletito Y quieres meterlo en el maletero. O a lo mejor. ¿Me voy no a ser, me voy... desprenderte de él? No, no me voy a desprender de él. Lo voy a llevar conmigo, pero lo que quiero hacer es sentarme al lado suyo en el coche. No me voy a sentar detrás como si me llevara de chofer. Vale. De hecho, quiero estar al lado suyo para infundirle cierto, cierta tranquilidad. Le hablo de cosas eh, mundanas de Roma, de lo último que se está cociendo allí. Le digo que, que el Papa está, está preocupado por, por toda la situación que vive el mundo, una situación compleja de malestar, y, y que la sociedad, pues parece que, que cada día va, va peor, pero él sigue teniendo esperanza. Le transmito, le transmito eso al padre Ignacio. Gracias, gracias, padre. Eh... ¿Cómo quiere abordar este tema? Hemos previsto una residencia para usted en el Hotel Montes de Oca. Y si me si me lo permite, me gustaría invitarle a cenar en Il de un restaurante que está cerca, el de Ganés. Pero tal vez usted quiera acercarse a ver al niño lo antes posible. No lo sé en estos casos cómo suele actuar usted. No perdamos el tiempo con cenas ni, ni descansos. Ya vengo. Ya he dormido lo suficiente en el camino de ese avión desde Roma. Vayamos a esa, a esa casa. Examinemos inicialmente qué sucede y. Y lo tendré todo más claro. ¿Podría ponerme un poco eh, al tanto de lo que él sabe? Claro. El padre Ignacio arranca el el Volkswagen y empieza a conducir. Bueno, ya sabe cómo va esto. Es una familia rota, en un barrio roto. Hay droga, hay prostitución, mala vida. Ellos no son españoles, ¿sabe? Son de origen asiático. Tailandeses, creo. El padre siempre está buscando trabajo por el barrio. O bebiendo lo poco que gana, en los pocos trabajos que le dan. La madre, en cambio, nunca está en casa. La abuela es la que suele criar a los niños. A veces hay mucha gente en esa casa. Ya me entiende. Sí, suelen. Suelen ser familias muy numerosas. Ya no solo suele estar el círculo de, del matrimonio, sino que suelen traerse muchos familiares. Es muy, es muy común. Ha dicho. ¿Que la abuela es la que cría a los niños? ¿Sabemos cómo se llama? Sí, en el, en el dossier que le, que le voy a pasar ahora, lo tiene en la guantera, eh, están todos los datos ¿Aquí? ¿En esta? Sí, en la guantera del coche Pues la abro y extraigo el, el dossier para echarle un vistazo Enciendo la luz del, del propio Volkswagen para, para ver un poquito Bien, en el dossier ves que parece que ya ha habido un padre que ha revisado el caso. El padre se llama Domenico, también italiano, también vino desde Italia, pero al parecer no pudo, no pudo con el caso. Le superó. De hecho, acabó ingresado por el impacto de, de, del shock terrible que, que, que le dio, ¿no? tras Revisar el caso. La pregunta que te hago: ¿conoces al padre Doménico? ¿Abrirá la posibilidad de que Rafael Trento conozca a este exorcista? Pues yo creo que, dada mi, mi dilatada experiencia en el campo, eh, es muy probable que, que sí que lo conozca. Quizás no, no tengamos una relación estrecha, pero sí que hayamos coincidido en algún tipo de, de conferencia donde es muy habitual que se impartan charlas yo he impartido a lo mejor varias y él puede ser que incluso haya estado allí como algún ponente o algo parecido, incluso asistiendo una relación no estrecha pero sí de, cono de, de conocernos de sabernos de saber cada uno quién es y en qué puesto está Bien. a mí me parece que es, un, que es una persona que sabe lo que hace o sea, no me da la impresión de que, de que el padre Doménico eh, es experto también en exorcismos, o sea y me extraña, me extraña que le, haya, que le haya pasado eso. Le pregunto al padre Ignacio: ¿Está ingresado aquí en Madrid? O... Sí, está en el, en el hospital en el hospital central de, de, de Madrid. ¿En el Gregorio Marañón? Sí. Mm, Vaya. Vale. Bueno, ¿y cómo se encuentra? Pues eh, ingresó con un shock y los médicos no han conseguido sacarlo de él de momento. Eh, prácticamente no responde a ningún ni estímulo, ni visual, ni sonoro. Uh -huh. es el único que ha estado a solas con el niño desde, desde aquello. en el informe veo si, si el padre doménico ha, ha escrito algo o, o lo han escrito otras personas. entiendo que, que, que no lo habrá escrito él si le, si le afectó, pero a lo mejor no le afectó de repente, le afectó pasado un tiempo, unos días. Hay datos muy genéricos, que la familia Han H-A-N-G, eh, llegó a España hace tres años, que el niño es un chico asiático de nueve años que apenas conoce el castellano y es bastante tímido, que suele jugar videojuegos por internet y que no había dado ningún detalle extraño en los días previos a que empezasen a sucederle. Eh, los hechos de posible posesión Que el, los hechos de posible posesión según algunos testigos visuales el niño vuela por encima de la cama, se golpea contra las paredes Habla en idiomas que no conocía e idiomas muertos como el arameo Lenguas muertas Vamos es empecé a repasar el informe Voy con una estilográfica y voy anotando Digo, vaya, parece un, un caso bastante. bastante interesante. Incluso diría que, que es muy probable que, que estemos ante un, un caso de posesión cierta. Eh, ¿Sería posible hablar con el padre doménico? O está. Ya le digo, no responde a ningún tipo de estímulo. Le puedo llevar al hospital mañana si lo, lo desea, aunque ya estamos llegando a la casa de los Lohan. Sí, bueno, ya hablaré con él. Es que sería interesante saber cuál ha sido su experiencia, si pudiera ser. En fin. Antes de bajarte del coche, sin siquiera pisar la calle, tu percepción ante lo sobrenatural se enciende, Rafael. Cojo, cojo con fuerza mi, mi maletín y saco de él un rosario y ya directamente me lo, me lo envuelvo alrededor de mi mano. Sucede algo, padre. Me subo la solapa del, del abrigo. Miro al padre Ignacio. Y con una voz muy seria le digo: ¿No lo percibe? ¿No lo ¿Sí? siente? No, padre. Miro hacia, hacia la puerta de esa, de esa casa. El mal. El mal está presente en ese lugar, no me cabe ninguna duda. ¿Quiere que la acompañe? No, quédese esperando en el coche. Está bien, están avisados. Usted no, usted no está preparado para, para esto. Además, está cansado. Y el maligno siempre se aprovecha de los, de los débiles. Claro, padre, le esperaré aquí. ¿La familia sabe que vengo? Sí, sí, están avisados de que usted vendría con el asunto del niño. Rece, rece por todos nosotros. Y abro la puerta del coche y me dirijo hacia la puerta de la casa. Con el maletín en la mano. Desde el coche tu percepción es que esto podría ser un uno dentro de tu escala personal de sobrenatural. Pero cuando estás frente al umbral de la puerta, sube a ocho. miro al miro umbral de la puerta seguramente veré restos de basura alrededor me has dicho que es una familia pobre así que supongo que será una, una casucha a lo mejor alquilada o segunda no estará muy bien cuidada respiro profundamente exhalo el, el aire miro hacia la puerta y me pongo lo más firme posible cojo Aprieto ese rosario y con la otra mano pego un par de golpes en la puerta. Pegas un par de golpes a la puerta. Una tirada de percibir. Percibir. A ver qué tengo. Eso es en las... Percibir... Eso son las sensoriales. Vale, tengo 60. A ver, voy. La paso. Perfecto. Rafael, aquí pasa algo raro. ¿Qué coño pasa aquí? Nada más se ha abierto la puerta y sale una mujer mayor, de piel arrugada, canosa, de unos 80 años, como poco, con ojos hundidos, mirada cansada. En un intento de castellano te invita a entrar cuando ve tu alzacuello y pones un pie en el interior de la casa, tu escala sobrenatural, esa que tú sueles percibir, porque tú tienes esa percepción mm. sobrenatural muy elevada, sube a 11. Me quito el sombrero y me preocupo. Cuando, cuando tengo esa, esa sensación normalmente normalmente la percibo inmediatamente estoy seguro de que lo que hay aquí no es no es un, una imitación no es alguien que está haciéndose pasar por un poseído ni ni una a lo mejor ni siquiera ni un niño que quiera llamar la atención de, de su familia por cualquier motivo me di cuenta de que, de que realmente se trata de algo de algo grave una posesión o o incluso puede ser que este lugar esté, esté maldito de alguna manera. Mira a esa mujer mayor y le digo, buenas noches señora, padre Trento. Buenas noches señor. Pase, viene a ver al pequeño, ¿verdad? Sí, bueno, pero antes quería hablar con todos ustedes. Escuchas una voz masculina, el cabeza de familia que desde el interior dice, ¿qué quiere? No queremos comprar nada. ¿Qué quiere? Váyase. No hablan castellano, hablan una lengua que hace años que no escuchas. Es Yemer, la lengua. La escuchaste hace muchísimo tiempo en un caso que todavía hoy te sigue perturbando muchísimo. Pues ahora sí que me preocupo. Mm. Miro a esta mujer. ¿Parece, ¿Parece la abuela o parece la madre? Por sus 80 años y por su arrugado, yo diría que es la abuela, sí. <laughs> Estas personas asiáticas se engañan, ¿eh? <laughs> sí, sí, pero no. Eh, se la ve muy mayor. ¿Es usted la que me ha llamado o ha sido él? Yo, yo llamé, a la, yo, yo llamé a la, al padre y me dijeron que vendría alguien. Le pongo la mano en el hombro, intentando calmarla. ¿Podríamos sentarnos en algún lugar este y yo para hablar? Sí, claro. Nos acercamos a la habitación de, del pequeño y de la salita de al lado, si quiere. Bueno, no tan cerca, sí puede ser. Miro a ese, a ese hombre, ¿no? Es un, el padre, entiendo. Sí, ¿no? el padre está viendo la tele. ¿Ustedes son de, de Camboya? El hombre sigue hablando en Yemen, tú entiendes la lengua y dice: ¿Qué dice este, qué dice este hombre? Y la, la abuela lo mira, le, le dice: Cállate, cállate, que viene a ayudar al pequeño. Y se mira, se gira hacia ti y te dice: ¿Cómo sabe usted que venimos de Camboya? Mm. He viajado mucho, he ido a muchos países, entre ellos ese. Y digamos que no solo voy a los países me intento mezclar en su cultura y aprender todo lo que puedo así que sé algo de, de su idioma por eso le he, he reconocido lo que hablaba cómo se llama el padre perdón eh, pues, son, lo, son los han y sí. en cuanto a los nombres pues los típicos bueno, nombres bueno. tailandeses <laughs> un nombre tailandés vale, de... vale. <ríe> <ríe> no me aquí en un problema Pero un nombre Bien, pues... de tailandés de esto impronunciable sí. Vale, pues eh, yo voy a llamar a la mujer Xie sí, y, y la miro, me siento con ella. No quiero acercarme de momento a la habitación de, del niño, voy a acercarme, pero no quiero acercarme de momento. Solo quiero saber, pues le pregunto el nombre del niño hasta que me lo dice, pues para intentar comunicarme con él. ¿El nombre del niño sí que lo sabe o, o tampoco? Sí, sí. El... Digamos que en esta escena no está previsto que te lo diga, pero sí, sí lo sabéis. Hugo. Hugo, Uo. vale. Más que nada para dirigirme a él y no a lo que lo posee. Pues mira a esa mujer. Le... Después de tener una breve conversación con ella para hacerme un poco la idea de lo que están pasando... Mmm... ¿Qué, ¿Qué sensación me ofrece la familia? ¿Me ofrece de que han hecho todo lo posible por ayudar al crío? ¿O me da la sensación de que, de que la familia eh, digamos que en cuanto ha visto que hay un problema con el niño se han quitado el, el muerto te de encima? Me da final. la sensación de que la única que está preocupada por el crío de verdad es la abuela. Vale. ¿Y ninguno de ellos es creyente en la, fre, en la fe católica? No. La única que lleva el crucifijo es la abuela. O sea, no veo imágenes ni nada por ahí, pero la, la, la mujer mayor sí, ¿no? Sí. Pues si lleva una crucecita o algo, a ella la, la miro y le digo, en estos momentos debe aferrarse a la fe, señora, señora Xie. Eh, esa cruz es lo único que la separa de, de ese ser, de la oscuridad. Condújame hasta la habitación del niño. Te lleva hasta la habitación. Lo último que vamos a ver de ti es cómo te preparas para hacer un exorcismo, o quizás simplemente para una primera toma de contacto en la habitación y entrar. Y el umbral desprende un 14, que es lo máximo para ti. Y solamente lo sufriste una vez, precisamente en tu viaje a Camboya alguna tirada de estabilidad mental Sí, porque cuando percibo eso eh, me vienen a la mente recuerdos personas y fueron momentos muy duros, quizás los momentos más duros de, de toda mi vida y el rememorar todo eso no lo paso creo. no lo pasas a ver, eh estabilimenta mental, yo tengo 85. Lo que pasa es que tengo un amuleto que lo tengo puesto, que no sé si me da un extra. Espérate a ver, que lo mire. Míralo porque si no va a contarte lo que pierdes. Vamos, no es que vayas a perder la... Me da más 10 el amuleto a, a vale. estabilidad mental. O sea que eso. tengo 95 en vez de 85, creo. Vale, no vas a perder, ¿vale? No vas a Pero perder. estoy a puntos, estoy al límite de... Cuando ocurre eso, realmente eh, cier... tengo mm, ciertas dudas de, de que... Porque no puede ser. O sea, no puede ser lo que, lo que estoy sintiendo, no puede ser que esté al otro lado de la puerta. Es imposible, acabamos con eso hace muchos Correcto. años. Pues ahí te vamos a dejar, con la mano a punto de coger el, el picaporte de la puerta y esa sensación de déjà vi presente y esa sensación de terror casi que empieza a atenazarte un poco. Te vamos a dejar en ese momento. Y nos vamos a ir a otra escena. Este madrugada, Rubén. Te despierta la voz de tu abuela. Que dice Rubén, Rubén, unos chicos llaman a la puerta, parecen que están muy enfadados, gritan tu nombre. Yo me levanto rápido, miró como, como alrededor, tiro la sábana por ahí. Vale, miras a tu acercando. alrededor. Si miras a tu alrededor, vas a ver que son las tres y media de la madrugada, o al menos oh. eso es lo que pone tu despertador. Cago en la puta. Abuela, no abras. Vale. Miro por allí, no sé si te por ahí un bate o alguna cosa, pues si acaso. Tienes tus cositas de entrenamiento. Si tú quieres te va a tener un bate en el cuarto, no sé si lo te lo impida. Ah, bueno, hago por el estilo. Y sí, me acerco a ver. A mi abuela y le pregunto dónde... ¿Dónde estaban esos? ¿En la puerta? En la puerta, hijo. Hoy pues me voy a sacar a la puerta y miro por la mirilla, a ver. Hijo. Vale, miro por la mirilla. Eh, está lloviendo ligeramente en el exterior y, eh, y fuera hay cuatro chavales más o menos de unos veintipico años, entre 20 y 25. Dos tienen pinta de pandilleros normales. El otro tipo... Es muy grande, muy alto. Y de hecho lo conoces de vista. Le llaman el Hostias. El cuarto tipo que está al otro lado de la puerta es el Pilas. Un ratero que se cree jefe de sus ocho calles y que intenta desde hace un par de años forjar su nombre en los combates clandestinos de Legané. Es el líder de este grupito. A por culo. Con, con la abuela aquí no sé o si será pues desde la puerta digo ¿qué coño queréis? hombre coño Rubén no hay forma de encontrarte últimamente pues depende joder como ya no andas por las calles he pensado que era mejor venir a visitarte y buscarte y punto A casa, a casa nunca, pero ¿qué queréis? A ver si salgo o no salgo. Joder, pues negocios, ¿qué vamos a querer? Mi chico quiere ver si eres tan duro como dicen. Míralo, míralo como es. Aquí tienes al hostias. Es un cabrón duro. Pero mira, mira un poco. Sí, el hostias se cruje los nudillos delante de la puerta. ¿eh? Le digo, está lloviendo. Mira, tío, la cosa, la cosa funciona así. O me das mi combate o venimos a buscarte una y otra vez a esta casa de mierda en la que vives. Puedes pelear ahora y punto y hacerlo donde siempre, bajo el puente, con las apuestas y toda esa mierda. Y ganar, si ganas a mi mole, pues ganarte un dinerito. Y si no, pues iremos a buscar a la casa de ese amigo tuyo, ese maricón de mierda. ¿Cómo se llamaba, Víctor? Ay, como. Me toca un poco la cabeza. Por favor. Media hora, déjame por lo menos un poco que me... Que me pueda vestir. Muy bien. Te esperamos ahí, en la esquina. Y si en 30 minutos no estás fuera, venimos a buscarte otra vez. Sí, hombre, sí. Tú digas. Fiera. ¿qué vas a hacer? Pues voy a ir a vestirme y tal. Y pues nada, le voy a decir a la abuela que si pasa algo, que si vuelve a ver a esa gente y yo no estoy en casa, pues que, que llame a la policía. Que llamen a la policía, básicamente. Muy bien. Si yo no estoy, van a, van a por ahí entonces. Muy bien, pues te van a esperar fuera para llevarte al a sitio donde te vas a pegar con él, ¿vale? Vamos para allá. Muy bien. Vamos a pasar. Tu escena ha sido muy breve, pero luego volvemos a la tuya que se va a juntar con la de Nayara y dentro de nada. Alejandro, ¿llegas? A donde te indicó el comisario. Tras un precinto policial hay tres agentes. Con nombres, Conoces el nombre de cada uno, prácticamente, de los policías de este barrio. Y casi todos te conocen. Esto no significa que les caigas bien, ¿no? pero sí que conoces a prácticamente todo el mundo de aquí, ¿vale? Uh -huh. En cuanto llega te dejan pasar a regañadientes al edificio. En, el, en la puerta del edificio puedes leer en una placa de cobre el nombre Cayetana Fernández de Pons, notaria. También hay los rótulos de un dentista y de un abogado. Es un edificio viejo que solo tiene tres oficinas, una por planta. A unos cuantos pasos nada más entrar vas a ver a dos agentes. Uno está vomitando. El otro simplemente le está ayudando, sujetando un paraguas. En la misma puerta, cuando está a punto de subir, la voz de un hombre conocido te va a llamar la atención. Espero que esta vez vengas. Con el estómago sereno, Alejandro, lo que vas a ver es horrible. Es el comisario. Miguel Mendizábal. Bueno, miento, el comisario no. Miguel Mendizábal, inspector de la científica, lo conoces. Inspector. No me vayas a joder las pruebas, ¿eh, Alejandro? Bueno, de momento ni entra. Ya. Ya ni han estado a punto de contaminarme la escena. Mira, mira. La profesionalidad de esta puta ciudad. Bueno, no todo el mundo tiene el estómago acostumbrado. No todo el mundo puede ser inspector de la científica. El comisario está adentro, te está esperando. Pues entro, sin mucho. Vale. La escalera que lleva al piso de... Del despacho de Cayetana tiene una barandilla alta con pasamanos de madera, escalones de mármol desgastados por el uso. Huele rancio. En el primer piso hay más policías, todos serios, todos con el rostro desencajado e impactado. El comisario Arnaes te recibe en el descancillo, justo antes de entrar en el piso. Se le ve bastante afectado, pero mantiene el tipo. Está con un pitillo en la boca. ¿Sabes que, que el comisario fuma como un cartero? Pues me acerco. Arnaez. Vaya caras, que tiene todo el mundo. Joder, ya era hora. Todo el mundo me tiene hasta los cojones. Y yo llevo aquí un rato esperándote, Alejandro. Bueno, me has pillado lejos, ha llegado lo antes posible. Esto es un caos. Te voy a ofrecer 10 minutos, ¿vale? Tanto a Mendizábal está dándome por culo como el alcalde ya me ha llamado varias veces. Pero quiero que veas la escena y que te molestes en ver con tu magia de la Interpol si eres capaz de descubrir qué cojones ha pasado ahí. Bueno, a ver. Ya sabes que lo de magia es muy relativo. 10 minutos no es mucho. Esto te va a sonar mucho. ¿Te acuerdas del hipnotizador? Joder, ese caso está cerrado. No quiero volver a... a pensar en esa mierda. Pues cuando entres ahí adentro te vas a encontrar con un espejo. Una escena exactamente igual a la que te encontrarías cuando el hipnotizador actuaba. ¿Crees que es un imitador? No lo sé, tú eres el profesional. Ok, tenemos un vistazo. Me voy a poner mis guantes de todas formas. Y voy a intentar, como siempre, no seguir los protocolos que seguía antes en Interpol para no estropear nada ni tocar nada. Vale. Al poner un pie nada más en el amplio despacho. De unos 50 metros cuadrados, vas a ver que dos de las paredes están cubiertas por una densa biblioteca de volúmenes jurídicos, que hay pocas fotografías personales, solo algún recuerdo puntual, quizás una foto de la muchacha en Punta Cana o en Venecia. La tercera pared de piedra, de ladrillo visto, está compuesta por tres amplios ventanales que dan a un balcón único. Las puertas de este son muy altas. La forma y la altura le dan un cierto aire más a capilla que a despacho. Hay cortinas recogidas y tres maceteros con plantas resistentes de hoja ancha. También hay un lujoso escritorio que domina la estancia. Sobre su amplia superficie hay un, un Mac Pro encendido. Y unos cuantos papeles de estartalado junto a escaso material de oficina. Frente al escritorio <coughs> hay varias sillas con respaldo forrado. Huele a heces y a sangre. Y aquí viene lo peor. En el centro de la sala, colgando del techo, de un hermoso ventilador de época con hélices paradas, cuelga el cuerpo de él. Es un... El cuerpo, perdón, de ella. ¿Vale? Uh -huh. El cuerpo de Cayetana. Está colgando de un cable eléctrico arrancado de algún electrodoméstico. Tiene millones de pelos arrancados con violencia. Los párpados cortados hacen que sus ojos sean como dos globos a punto de estallar. Se le ha arrancado los labios a mordiscos. Tiene un bolígrafo metido hasta la mitad en el oído derecho, cortes y desgarros en la cara, y se ha apuñalado varias veces en el rostro con algo redondo, quizás el mismo bolígrafo. Los desgarros en la piel se los habrá hecho con la punta de los huesos de los dedos. Se ha arrancado las falanges a mordisco, de modo que los huesos sobresalientes han podido emplearse como cuchillos. Está completamente desnuda. Tiene el pecho izquierdo manchado de sangre, pero el derecho destrozado con diversos elementos de oficina clavados en él. Bueno, me sobrecojo durante los instantes. Tengo la sensación de, de cosas vistas demasiadas veces, que no me traen demasiado algunos recuerdos. Me voy a acercar primero un poco... Como con muchas reservas, y voy a echar un vistazo al suelo, justo debajo de donde está el cuerpo colgado, para ver si hay algún tipo de alfombra o algo, hay algo más desagradable que eso. El abdomen se lo abrieron. La chica estaba embarazada y el feto está en el suelo. He hecho un vistazo hacia Arnaz. ¿Ha entrado conmigo o está afuera? Está, está detrás tuya. Tiene mala pinta. Se parece a mucho a los casos que llevaste. Bueno, hay cosas de varios de ellos, pero en principio encaja bastante bien. Eh, Sabes si debajo de todo eso han tenido algo para retirar la sangre. La alfombra entera está empapada. No sé si habrá cogido ese cabrón un cuenco y se habrá llevado parte para que no esté todo el puto piso. Pero la alfombra, desde luego, está empapada. Ese cabrón era muy escrupuloso con el tema de la sangre. Es lo único que no me encaja. Sí, bueno, Quiz quizás sea un imitador nada más. Un imitador muy bueno, pero no exacto. Ya sabes que esos casos tan mediáticos, al final la gente tiene demasiada información. Es muy fácil copiar muchas de estas cosas. Pero, ya te digo, el tema de la sangre no encaja. Para aquel cabrón era muy escrupuloso con ese tema. Y esto es una auténtica... Me callo. Tienes diez minutos. Busca en todo el piso. Haz tu magia. Si encuentras cualquier cosa, no lo dices. ¿Vale? Ok, échale un vistazo. Vale. De todo lo que te he descrito, ¿qué quieres examinar? Bueno, lo primero que quiero ver es si, si, si es ella quien se ha colgado o realmente alguien la ha colgado. Porque eso sí que tampoco encajaría mucho con la idea original. Es decir, si se lo ha hecho alguien o se lo ha hecho ella. Se ha colgado ella. Parece que empleó una banqueta. No está muy lejos la banqueta de, del cuerpo. La usó para impulsarse. Ok, pues voy a... También luego voy a echar un vistazo... Sí, con la medida que pueda, porque evidentemente hay demasiado... demasiado restos como para hacerlo, pero... Voy a, sí que voy a intentar discernir si hay el... Si haya habido algo que... Que realmente haya intentado de alguna manera contener esa sangre antes de que se le fuera a dar la cosa de madre vale vale bajo el cuerpo de cayetana de su hijo hay una mancha de sangre efectivamente en la alfombra que es lo que te ha dicho el policía pero no hay salpicaduras es como si hubieran puesto un recipiente Bueno, pues voy a echar un, un vistazo general alrededor a ver si, si encuentro algún tipo de huella o rastro o algo de alguien más que haya podido estar en la sala antes que, antes o después que de todo esto. Evidentemente están las huellas de los policías, pero más o menos eso tendrá un, un rastro más o menos claro. ¿no? Vale, voy haciendo tiraditas de, de percibir para ir viendo detalles. Y te voy a dar pistas. Cuando digo que, tiene a 10, que te han dado 10 minutos, es que en la partida vas a tener 10 minutos. ¿no? Sí, lo que pasa es que no me, no, no me funciona funcionado Está hecho, quiero, quiero decir que si yo lo he hecho así, aposta, ¿sabes? Eh, diseña muy bien las partidas, cabrón. Tira tú si quieres, no, no me funciona nada, Vale, te lo tiro. Te hago una tiradita. 29. Ok, éxito, son de 55. Muy bien, pues te doy varias cositas, varias pistas Primero Te alejas un poquito del cuerpo y te das cuenta De que el cable ha sido extraído de la estufa ¿Vale? Uh -huh. No hay pisadas Observas un poquito la pantalla del iMac de la, Del Pro ¿Vale? Del Mac Y observas que la pantalla está quemada Está encendido pero la pantalla está quemada, con lo cual no puedes ver nada, no se puede usar. Quizás por eso no hay ningún científico intentando recuperar datos de él. Si sí hay una pequeña huella que va hasta una de las macetas, como media zapato ¿vale? que ha, ha pisado ese pequeño charquito de sangre, y va hacia los barcones y hacia una de las macetas. Examinas. Y ves que debajo de la maceta hay un trozo de, de un precinto de, de, de plomo con un número de serie. Que te lo voy a apuntar aquí porque es enorme, ¿vale? Para que tú te lo guardes. Es el número de serie. Ok. Le saco una foto eh, y llamo la atención de, de Peláez sobre él antes de tocarlo para que lo vea. Ah, un número de serie. ¿Quieres que te lo busque mientras terminas de examinar? Estaría bien saber de qué es. Vale. Y sigo ah. echando vista hacia, hacia los balcones. Te quedan seis minutos. Vienen los de la científica. Pues he hecho un vistazo a los balcones, a ver si hay algo más. En los balcones no ves nada más. Da la sensación de que, que sea ha entrado y ha salido por los balcones, así. Ok, he hecho un vistazo hacia afuera. ¿Es, es accesible ese balcón o...? Desde el balcón... O sea, desde la escalera contra incendio podrías acceder al balcón, pero te sería un buen salto, ¿eh? Eh... Pues vuelo para adentro y voy a echar un vistazo sobre todo a la mesa eh, a ver si hay algún tipo de agenda o algo así. Vale. No, no hay ninguna agenda. Lo único que hay detrás de la mesa es un espejo que apunta directamente hacia la mujer. Vale. Y la mujer que sigue colgando ahí. Vale. ¿Algún documento o algo por este encima de la mesa que me llame la atención? No, es caso de. Parece que ella llevaba casos de divorcio y cosas por el estilo tampoco. Vale, me voy detrás del, del espejo me voy a asegurar de que ella se viera en el espejo. Vale, debajo de, de, del espejo encuentras el nombre de donde lo compró: Cuidades Aljaba. Y de nuevo llamo a Arnaiz y le digo: ¿puedes, ¿Puedes asegurarte de si esto estaba aquí antes? ¿O si alguien te puede asegurar si esto estaba aquí antes o lo han traído de nuevo? Vale, te lo confirmo ahora. Y... y a continuación voy a echar un vistazo, intentando hacerme una idea de si esa persona realmente entró por el, por el, por el balcón, hacia dónde pudo ir. Escalera contra incendio a un callejón que hay trasero. Si saltó hasta la escalera contra incendio, hay un callejón justo detrás del edificio. Dentro de la habitación, digo. Esto ¿que, que, que lo estuvo en el espejo y volvió. O, o estaba ahí escondido. O ¿Se movió por la habitación? Dentro de la habitación hay un armario. De estos que usan en los despachos de abogado para guardar los acetas. Ok, pues he hecho un vistazo dentro a ver qué veo. Da la sensación de que alguien ha estado escondido aquí porque se han apartado varias acetas varias y hay un hueco donde se han removido las cosas dentro de, de ese armario. Okay. Vuelvo a llamar a Arnold y le digo, ¿alguien ha echado un vistazo a esto? Sí, estamos recogiendo fibras. Eh, bueno, pues... ¿Hay algún, alguna otra cosa que me llame la atención en la habitación, aparte de ese armario, la mesa y el cadáver? Una cosa. Cuando ya te estás diciendo, Alejandro, tienes que salir ya, te llega un olor de petunias frescas hasta ti. Joder. Digo, prácticamente inudible otra vez. Viene desde el rostro de la mujer. Directamente desde la boca. Pues le digo a Arnaez, un segundo, y con un dedo intento mover un poco los dientes, a ver si hay algo ahí dentro. Un recorte de periódico. Le saco una foto y le digo a Arnaez, ¿has visto? La científica no, 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 lo ha pasado por alto. Menos mal que te hemos traído, Alejandra. Que pues lo despliego. Con el mayor cuidado posible intento ver de qué, de qué va el recorte. Ha sido perfumado por ese olor a petunia y el recorte dice lo siguiente. Nayara García, premio, una niña de instituto, un premio por crear una aplicación de programación de instituto de Leganés. La niña Nayara García, de solo nueve años, diseñó una aplicación para medir las calorías de los comedores escolares del barrio sale la foto de una cría. La, el recorte de periódico es viejo. La niña estaba agarrándose a un portátil. Pues he hecho pista a y dijo quizás habría que llamar a la familia de esta niña y saber qué de ella. Joder, eh, pues ya tienes algo de dónde tirar. Nosotros vamos a limpiar esta puta mierda. Eh, búscala. No hablas muchas Nayara García en Leganés, pero ¿Quieres que lo haga por mi cuenta? Sí, coño, encárgate, Alejandro, eres el mejor. Yo sé que ya no trabajas para nosotros directamente, pero. Anda, salda ahí, antes de que vengan. Ok, pues sal. Mira, el único que estuvo cerca de atrapar a ese hijo de puta, si es que es él otra vez que ha vuelto, fuiste tú. Y si es un imitador, igual. Yo voy a poner a hombres en el caso, pero me gustaría que me ayudaras con esto, joder. Le ves muy nervioso. No te preocupes, nada, Si puedo hacer algo. Lo haré. Pero. Arrae. Pero si tienes noticias de ese. de alguna de esas dos cosas que te he comentado, llámame. A ver si puedo sí, sacar sí, algo de todo ello. Sí, oye, ¿tenéis algo de eso? Uh, sí, tenemos algo. Coño, pues decírmelo. El número de serie. Pertenece a un contenedor eh, de estos de puerto. Vale. Te mando las indicaciones de ese contenedor a tu móvil, ¿vale, Alejandro? Ok. En cuanto tenga lo, la dirección de la tienda de antigüedades, te la, te la facilito también. Ok, de todas formas, si consigues hablar con alguien y sabes si ese espejo lleváis mucho tiempo o poco, estaría bien saberlo. Le preguntaremos al portero. Pues nada. Voy a ver si localizo a la niña esa. Muy bien. Trento. Estás a punto de entrar en la habitación del niño. Vas a entrar. Sí, pero antes de, de entrar voy a hacer una cosa. Dada la sensación que he tenido y, y, los, y los recuerdos que me vienen a la mente, creo que lo que hay en el interior es, eh, es poderoso. Así que voy a prepararme. Ya tenía cogido ese rosario que tiene también una, una medallita. Una medalla de, de uno de los de los santos que nos da que nos da protección, San Benito de Nusia. Y escrito que escrito la medallita en la parte de atrás. Pone va de retro satanás. En latín. Va de retro satana. Voy a coger la petaca, sacarla de mi mi maletín y dar un, un buen trago de, de ella. Es, es una especie de, de licor que me, que, me, que me regalaron hace tiempo y allí en asia siempre lo llevo conmigo y es lo que me da más protección o yo pienso que me da protección contra, contra el maligno al menos durante, durante una hora me va a dar me va a dar protección a mí abro la vale. puerta bueno pongo la mano en el pomo tras la puerta escuchas ruidos y gritos aterradores como de gente que está siendo despejada o torturada. Individuos que dan golpes en la puerta, que desean salir, que piden ayuda, que suplican que les abra. Abre la puerta, Rafael. ¿Quieres ayudar a esa pobre gente que está al otro lado? Es una voz que ya escuchaste una vez hace muchos años. En Camboya, tira poder. Vale, pues vamos a ver. Tengo Un poder ochenta y cinco, diez. La paso de sobra. Es Él. Ha vuelto. Ha vuelto. No puede ser. Abro la puerta y lo primero que digo es: El Señor te cuidará. De todo mal guardará tu vida. Y miro la escena. Y cierro la puerta atrás de mí. No permites que la, la mujer mayor entre detrás tuya, con lo cual te quedas allí. La habitación es un caos. Está revuelta, está destrozada. El niño está en un rincón de la sala y tiene los ojos vueltos. Tiene todo el cuerpo lleno de marcas, como de autolesiones Se gira y con una voz antinatura que no es de él. Te mira y te dice, entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios conocimiento del bien y del mal y vio la mujer que el árbol era bueno para comer que era agradable a los ojos un árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó su fruto y comió génesis 3 versículo 4 Deseas comer, Rafael? Porque ese vacío que hay en ti encierra toda la sabiduría de la maldad del mundo. Y si lo abrazas, serás uno con Dios, sabio y profundo. Miro miro ese a ese niño endemo endemonizado y saco directamente eh, la Biblia intento no prestar demasiada atención a lo que me acaba de decir sé que el, sé que el maligno siempre utiliza estas argucias estas mentiras para socavar a los exorcistas y a todas las personas y voy a empezar por por una cosa que es eh, lo típico que se suele empezar en, este, en estos casos, la letanía de los, de los santos. Me coloco alrededor, justo frente a la, a, a la cama, al lugar donde está ese, ese niño, le miro fijamente a los ojos y, y le digo, al mismo tiempo que con la otra mano tengo ese, ese rosario y, ese, y esa medalla, que la pongo bien visible a sus ojos. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, escúchanos. Empiezo con esa, con esa letanía, viendo la reacción del de ente, del niño. Hugo, vuelve con nosotros. Satanás, apártate de este niño. ¿Estás seguro sí. de que estás aquí conmigo? Un destello de luz te ciega durante un segundo y cuando vuelves a abrir los ojos, no estás en la habitación de jugo, sino estás en la habitación de un hospital. Pero no uno común ni actual. Un hospital que te trae recuerdos. Un hospital colonial. Como los de tu México natal. Con muebles de madera Paredes con hermosos papel Hermoso papel de color azul, claro Quizás con cierto aire infantil Ves una cómoda <coughs> Y una cama Y un armario Todos pintados de suave añil Sobre la cómoda Hay un amplio espejo de maquillaje Y un jarrón con un ramillete de petuñas blancas recién cortadas cuyo aroma inunda la habitación. La ventana que da al exterior está abierta y las cortinas mecen el viento. Se mece. La cama es amplia con cuatro columnas, una en cada esquina, que sujetan, se sujetan al techo y al suelo. Unas mosquiteras están recogidas en cada vértice a modo de cortina y las sábanas están arremolinadas y entre ellas Puedes ver las correas hospitalarias usadas para tratar a pacientes demente. Están rotas. No parece haber nadie tras la puerta, tampoco parece haber nadie. ¿Sabes qué habitación es esta, Rafael? Si no me engaña mi memoria, creo que es la habitación de mi hermana Elvira. Mi hermana está... Estuvo internada en un, en un hospital psiquiátrico. Una quejada de diferentes tipos de, de problemas. Y no consiguieron ayudarla. Miro esas correas rotas. No sé si esto es un, un recuerdo. O quizás es el mismo maligno el que intenta acceder a mi mente, pero... No sé qué recuerdo de, si recuerdo algo de ese día, pero miro esas correas rotas y, y miro en busca de, busco a mi hermana con la mirada, a ver si la encuentro. Pero y tu si hermana, no, no está. Tu hermana no está porque tu hermana saltó por la ventana. Me levanto y miro, miro a través de la ventana. Evidentemente lo que vas a ver... Te va a provocar una tirada de estabilidad mental porque vas a ver a los restos de tu hermana desparramados por el suelo. Pues. La paso por el amuleto, si lo tengo, y si no me cuentan esta escena, no la paso. En esta escena me temo que no te va a contar. Vale, pues entonces no la paso. Pierdes un dado de 3, es decir, un dado de 6 a la mitad. Vale. Un punto. Vale. Pues me lo quito. Cuando veo a mi hermana en el suelo, con esa posición de una persona que se ha estampado contra el pavimento. Tengo una. Tengo una sensación. Doble. Por un lado, de absoluta tristeza, de, de pena profunda por, por, mi, por mi propia hermana, por mi carne de mi carne. Y por otro lado, de cierta liberación por ella. Porque al final creo que ha dejado de sufrir todas esas visiones, todas esas cosas que ella, que ella decía. Y aparto la mirada. Aparto la mirada. No puedo seguir mirando. Mirando el cuerpo de, de mi hermana en a esa la, posición. Al apartar la mirada vas a ver al, al niño, pero no tiene el aspecto del niño que vistes en la habitación, sino parece un niño acurrucado, un niño que se abraza las rodillas, un niño de unos ocho años que tiembla ligeramente. No me dejo engañar por el por el maligno. Sé que en estos casos, cuando parece que ha finalizado un exorcismo, realmente el maligno todavía está ahí. Y hay que realizar las oraciones durante dos o tres veces más, hasta estar completamente seguro. Empiezo a decirle el que habita al abrigo del Antísimo, orará bajo la sombra del omnipotente. Diré yo de Jehová, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confiaré. Porque él te librará de la trampa del cazador, de la peste destructora del demonio. Y le pongo la mano en la frente al niño, con esa medalla de San Benito. El niño sonríe y te dice, te he echado de menos, Rafael. El maestro... Me aparto y doy, doy un par de pasos hacia atrás. El maestro ¿Cómo? está contento de saber que está aquí otro de los cuatro El tiempo pasa y los viejos amigos son olvidados. Calla, no sabes lo que dices. Él ya entra, ya no está entre todos nosotros. Nosotros lo apartamos de la del hombre Me cojo la, la cabeza con las manos. Saco la petaca y le lanzo. El líquido. Vale. Va de reto, Satanás. Hace una tirada de poder enfrentada al niño. <laughs> el, niño. Vale. Dios, el niño saca un 18. Bien. Yo la paso, pero. Pero. Poderoso. El, lo que le he tirado, ¿vale? Efectos de, de partida, ¿vale? Es un. Lo que le he tirado es, es lo mismo que había bebido para protegerme a mí un poco. Y digamos que, que si se lo tiro es como ácido, pero que solo daña a los espíritus malignos, ¿vale? Le haría un daño de un de cuatro. El pero me. De... <laughs> Sí, ¿Sí? Recibe, recibe parte del daño, pero ha sacado su tirada y el niño, con una voz cada vez más demoníaca, te dice: ¿Sabes lo que le hizo mi padre a la puta de tu hermana? Se lo hizo aquí. La obligó a rajarse el coño con las manos amordidas. Nos bebimos su sangre y su orina. Y le mordimos los brazos hasta que nos suplicó que no la follásemos. No miro muy serio. No me vas a engañar con esas cosas. Sé perfectamente lo que le pasó a mi hermana y nunca estuvo aquí. Saco de, de mi bolsillo um, uno de esos pétalos, de ese, del bolsillo de, de, de mi maletín, uno de esos pétalos. Lo aprieto contra mi mano, lo desmenuzo. Finalmente cuando... Cuando lo tengo bien desmenuzado, acerco mi cara, todavía con esa medalla bien visible la, y la Biblia cogidas en la otra mano, y, y miro a ese, ese niño a sus ojos y le digo, ¿sabes lo que es el fuego purificador de Dios? Pronto lo vas a comprobar, maligno. Y hago así y le soplo todos esos fragmentos de pétalo al niño a la cara. Estoy utilizando una cosa que se llama los pétalos de rosa del, del dios del fuego, Agni. Vale. Yo, en mis viajes a la, a la India, unos sacerdotes me entregaron algunos de estos pétalos. Que directamente, mientras los eh, tiro hacia su cara, me ve escuchar una, una especie de plegaria que dice: Firme la ayuda, Agni, destruye a nuestros enemigos. Agni, con energía perfecta. Agni, llama varios poderes. Una luz por todos los tiempos. La llama de Agni es irresistible. Y lo que hace es que siempre que haya una especie de, de mal manifestado o algo parecido, pues le va a quemar y le va a intentar eh, dañar de alguna manera. Pero no al propio niño, sino al espíritu maligno que hay. Vale. En ese caso el niño el niño empieza a gritar porque es el espíritu marino el que está gritando, está, está sufriendo. Y entre gritos y estertores te de, empieza a decir cosas que a lo mejor al principio te suenan un tanto incoherentes. Se ve que el, el ser está sufriendo y te dice: Ya la tenemos, Rafael, ya la tenemos. La última vasija la hemos encontrado. El maestro la encontró en esa niña. Ella nos va a liberar a todos pronto, Rafael. Muy pronto. ¡Ah! Deja de hacer lo que estás haciendo, Rafael. ¡Me duele! Me acerco todavía más y sigo recitando los, los pasajes de la Biblia. Y con más fuerza y más determinación todavía. ¿De qué niña hablas? ¡Ah, Nayara! ¡Nayara García! ¡Nayara García! ¡Escupe tu veneno, víbora! Sigue gritando, sufriendo, ya cada vez entiende menos cosas de lo que dice. Y la visión que hay a tu alrededor empieza a moverse, a agitarse, a desmenuzarse. Está muy débil el niño. Pero el ser que lo está dominando está más débil. Podrías dar ahora tu último golpe si realmente quieres expulsar o destruir la semilla que hay dentro de él. Quiero quiero destruirlo, no quiero expulsarlo. En ese caso haz una tirada de poder. Bien. Pues. Y recuerda que si no la pasas puedes perder esta habilidad mental. Si sí, la paso, sí pues digamos que colocas tu mano sobre la frente del niño en el último instante y el ser sale de detrás de él estás en la habitación del niño y ves como delante tuya el ser como si fuesen cenizas ardiendo antea se queman delante tuya y caen las cenizas al suelo luego desmenuzándose y hundiéndose con el propio suelo de la habitación esto acaba con casi todas las reservas de energía que hay en ti y te deja muy muy cansado yo caigo al borde de la cama con, con la mano todavía con esa medalla en la frente de, del niño, pero con mi cabeza sobre su pecho. Estoy muy mayor ya para estas cosas, pero, pero soy un hombre fuerte y, y me quedo ahí respirando con la respiración de, del niño. Muy bien. ¿Tienes un nombre? Nayala García. ¿Quién será? Lo veremos más adelante. Nayara. Esperas a Rubén para ir al instituto, como de costumbre. Sí. Aguardas en una esquina de la calle para que tus padres no te vean junto a él. Son las 8 y 10 de la mañana. Tienes unos estupendos minutos para pasear. Antes de la llegada al instituto, si es que Rubén llega a tiempo. Ha llovido toda la noche. De hecho, aún hay algunas nubes que rondan por ahí con lluvia. Quizás pueda volver a llover más tarde. De hecho, en la calle hay grandes charcos. Y Rubén se acerca. Parece taparse parte del rostro con la bufanda. Puedes ver en los ojos que ha pasado una mala noche. ¿Por qué te tapas la cara, Rubén? ¿Acaso te pegaste bueno. ayer? ¿Estamos en la misma línea temporal que las terceras? Sí. ha pasado la noche. Tú ya me cuentas si te pegaste o no con, con el chico. Pues sí, sí que, me... sí que me pegué ahí. Básicamente me estoy tapando un poco para que no se me vea. La, la pelea de ayer. Vale. Nayala, ¿tú llevas tu mochila, tu portátil? ¿Qué es lo que llevas encima? Sí, llevo una mochila con un par de libros y el portátil. Y una libreta para hacer dibujos. Muy bien. Pues ahí tienes a Rubén. Por cierto, Rubén, has pasado mala noche, pero ¿cómo vas vestido? Pues me imagino que iré con una sudadera Con capucha tapado ahí con la Con la capucha y demás Y unos Unos vaqueros Unas zapatillas así como de, deportivas Muy bien, pues te reencuentras Con Nayara en aquella esquina ¿Qué tal Rubén? Vamos a llegar tarde ¿Te quedaste dormido otra vez? Me tocó un poco con la serie digo, ah, sí, sí, dormido. ¿Y tú qué hiciste ayer? Yo cuando me acerco para darle un beso, un beso en la mejilla, seguramente me fije en que su cara no está como debería de estar. Me digo, ¿pero qué, qué, qué te ha pasado? Nada, no, nada, no, me... Vamos a decir que me caí, sabes, lo típico. Ya, te caíste, ¿no? Como la última vez. Algo ah, bueno, así. El otro se cayó más. Pongo una cara como de preocupada, pero con una leve risa. Bueno, venga, vamos. Y de camino te voy enseñando algún dibujo que he hecho. Vamos para allá y voy mirando a ver. ¿Lo han hecho con el portátil? No, eh, saqué una libreta y a carboncilla hay una serie de dibujos de cosas fantasiosas me fijo a ver. a ver qué es algunos son como paisajes mmm, de mmm, cosas abstractas mmm, como no sé si viste la serie hora de aventuras pero un poco así de planetas extraños con, con personajes humanoides pero muy bien hecho la verdad muy bien hecho los dibujos otra cosa es que a lo mejor no te gusta el estilo pero pues raro pero ¿Y eso por? ¿Tuviste pesadillas? Es... Bueno, digamos que el filete estaba muy duro, sí. El eh, vale, mejor no pregunto. <laughs> Esa conversación trivial vuestra sería normal, tranquila en un día, que sí que está a punto de llover, pero un día tranquilo si no fuera porque en el cielo hay algunos pájaros quizás algún gorrión alguna paloma de pronto ves como una de las palomas hace un picado radical y se estrella de cabeza contra el asfalto a escaso tres metros de vosotros crack se destroza todos los huesos contra el suelo pego mm, un salto hacia atrás pero, pero, ¿qué es lo que ha pasado? Mira hacia ahí. arriba. ¿Qué? No hay más pájaros en la redonda. Pero eso sí, tiradme estabilidad mental los dos. Vale, yo no, no la paso. Vaya vale, por Dios. Luego veréis un mito y no pasará nada. ¿Qué es lo que suele pasar? <laughs> Rubén, tú sí la pasas, ¿no? Sí. Vale, pues Rubén no pierde nada. Nayara pierde un dado de 3. Es decir, un dado de 6 por la mitad. Vale. Un dado seis por la mitad. Dos. dos. Dos puntitos. Ok. Un susto bastante tremendo. De repente Rubén escucha una voz que le resulta familiar y que no esperaba escuchar tan pronto. Y te dice, coño Rubén, qué casualidad. Meses sin vernos y de pronto dos veces de golpe. Me giro un poco reconociendo a ver quién es. Es el matón que estuvo ayer en la puerta de tu casa, el que te propuso el combate. Soplo un poco. Pero... ¿A quién está buscando? Nada, tío. Lo hiciste muy bien ayer. ¿Esta es la pequeña putita que te come la polla? La aventura, hostia. No hay no hay respuesta. ¿eh? <laughs> ¿Le, pe ¿Le pegas o no le pegas? Sí, 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 no hay. Le pegas un guantazo. Vale, pues hace una tirada de. de. de pelea. No, de... Creo que es combate cuerpo a cuerpo o una cosa así. Este, este. Eh... Eh, que sale aquí también porque. con la suerte que tenemos. Vale, pues. Sí, sí, le doy. Le das, ¿no? Mm. Pues. Tirar el Yo daño no, amigo, Aunque bueno, lo podemos dejar simplemente en un simple roleo. Eh... Oh. Le pegas, le pegas. Le duele bastante al tío. Dice, Ey, joder, tío, tranquilo, coño. Tranquilo, macho. Si no quiero más problemas contigo, venía a pagarte, joder. Saca el dinero y no me toque los huevos. Claro, la puta, qué genio. Toma. Macho, yo la pasta, ¿eh? Tienes muy mal genio, Rubén. Controla a tu novio y dile al que carcabrón que, que la próxima vez que no me mande a los, a los campeones al hospital, que le ha partido la cara a mi chico y un brazo. al de Rubén, vale. <laughs> Rubén, si no fuera por sus brazos, no serviría para nada. Me alejo de él. Adiós, cabrón. Y se Venga. Marcha. Vuelve con dinero la próxima otra vez. Pues nada, se va. ¿Cómo te puedes juntar con, este, con esta calaña? Quedamos mirando un poco cómo se va. Hay que ganarse la vida y esta gente pues es los únicos que, que la mueven por aquí está deseando que pierdas y, y ya sabes lo que te va a hacer cuando se ocurra bueno lo intentará bien chicos pues seguís avanzando hacia el instituto y cuando estáis en el instituto veis que hay cierta tensión en en la entrada del propio instituto. Hay un furgón de la policía, hay varios coches de policía allí. Vuestro instituto es el Instituto Pedro Duque. Es un gran centro de color rojo ladrillo en una amplia zona jardinada a su alrededor. Está compuesto por dos áreas gemelas de edificios separados por canchas de fútbol y baloncesto. La cantidad de alumnados y profesores que entra aquí es bastante grande. En el patio, vuestra tutora está intentando reunir a los alumnos de vuestra clase. Vuestra tutora se llama Tania, Tania López. Está allí con un megáfono hablando y diciendo, a ver los chicos de Segundo A, por favor, por aquí. Y no os agolpéis, que no pasa nada. ¿Qué está pasando hoy? No paran de pasar cosas más. Vamos a golparse. Como acerco un poco ahí, como mirando qué es lo que pasa. Vamos, no paréis. No grabéis con los móviles. Dirigíos al teatro. Hoy no vamos a hacer las clases allí, al menos la primera. Yo sí voy ah. a Rubén. Vale, vale. Nada, no os preocupéis, no, no es bien. nada, ¿eh? Unos chicos han entrado en clase y tal, venga, ir entrando. Cuando la profesora los ve y dice, Nayara, venga, por aquí, Rubén, ¿qué te ha pasado en la cara? Otra vez vienes con la cara morada. Ah, me he caído contra una puerta. Joder, con las puertas de tu casa, qué peligrosas son. Tengo que cambiarlas y ponerlas más blandas un día. Sí, sí, ya veo, ya. Ana, entras. Y allí hay varios agentes de policía. Eh, la profesora se siente allí y le deja a un agente de policía que hable, me tome la palabra. Hola, chicos. Eh, a ver, tranquilos. No ha pasado nada. Simplemente parece que alguien ha entrado en el aula y. Y bueno, y como ha sido precisamente en vuestra aula, pues estamos un poco a la expectativa, ¿vale? Vais a dar la clase aquí, no va a haber ningún tipo de problema. Y nada, simplemente queremos protegeros, porque no sabemos qué era lo que andaban buscando, ¿vale? Sí. Miro, miro a ver por allí si, si ha pasado algo, si hay algún signo de violencia o alguna cosa. En el lugar en el que estáis no. Parece que han robado en vuestra clase. Y por eso os han traído aquí. Y hay un par de policías. Son un par de policías de la Policía Local de Madrid. Ni siquiera son agentes de la Nacional, con lo cual... Parece que simplemente están aquí, pues... Para hablar un poco con vosotros. Y de hecho... Eh, conforme vais dando clases... Eh, os van sacando de la clase y os van llevando al, al aula, que ha sido atacada... Para hablar con vosotros en privado. Eh, en un determinado momento... Eh, sacan a, a Nayara, no sé si Rubén se va a pegar a ella como una lapa y va a querer que hablen, que abren un dos con, con uno, o simplemente van a vas a dejar que Nayara Abre con la policía. Yo me pego con una lapa, o sea yo y la policía imagino que tampoco nos, nos llevamos demasiado bien. Vale, pues os llevan al aula, sois los últimos con los que van a hablar, ¿vale? Y estáis en el aula, hay dos agentes de policía, y hay uno de ellos, que nada más entrar los dos, dicen ¿Qué hacen estos dos aquí? Dije de uno en uno. Eh, chico, que entre ella y luego entras tú. Un poco de. ¿Qué mandas y si vamos a hablar lo mismo. Bueno, está bien. Si vais un... antes a, a comer esos donuts. ¿Qué donuts? Tú ves muchas películas, niños. Somos españoles, no americanos. Anda, siéntate ahí. Venga. A ver. Esto es muy rutinario. Simplemente queremos saber dónde estuvisteis anoche. Eh, y si tenéis alguna... Alguien que os pueda demostrar que no... Una cuartada Esto sí es americano, chico. Te mira y te guiña un ojo. A ver, Man. chica. ¿Dónde estuviste anoche? Entre las 9 y las 5 de la mañana. ¿Dónde voy a estar? Durmiendo en mi casa? ¿Hay alguien que puede corroborarlo? Pues mis padres. ¿Nos puedes dar el teléfono de tus padres para que podamos hablar con ellos luego? Sí, sí, claro. Pero ¿qué ha pasado? Nada, que parece que un pequeño hurto aquí en, en el aula. Entraron a robar. Mm. Solo estamos de fuera un pequeño hurto? ¿No estaréis ustedes aquí? Hubo un miles de pequeños hurtos siempre y nunca habéis venido. Si fuese algo más fuerte que un pequeño hurto, no estaría la local aquí. Estaría la Guardia Civil o la Policía Nacional. Bueno, chico, ¿tú dónde estuviste anoche entre las 9 y las 5? Era un poco así pensativo. Yo pues, ¿tabamos? ¿dónde vamos a estar? Durmiendo en mi cama. ¿Ah, Sí. ¿Toda la noche? Hombre, desde irme a dormir, pues estuve ahí entrenando un poco, pero me resto bien. ¿Con quién entrenas? ¿Eh? Para no, al, al, al FIFA, al, ya sabes. ¿Al FIFA? Joder, qué peligroso, se ha vuelto el FIFA eh. y te señala la cara. Las puertas de casa están muy, muy duras. Mm. Una puerta de casa. Si supieras las de puertas de casa que golpean a mujeres y a niños en esta ciudad. Son muy peligrosas las puertas de casa. Mm. Tenemos miles de denuncias sobre las puertas de casa. No te voy a quitar ojo de encima, chaval. Que les vaya bien. Muy bien. Cierra el informe. Nos vamos. Y os van a intentar sacar de clases para cerrar la clase con llave y dejaros fuera. Echando así un ojo rápido mientras en nos vamos yendo, vemos algo. Sí, bueno, la atención? ¿qué han robado? Vale, a ver. Tenéis dos opciones. A ver, un vistazo rápido, evidentemente no vais a poder ver gran cosa de, de la clase. ¿Vale? Hmm. Pero sí podéis ver que parece que hay una ventana que, que, que la rompieron. ¿Vale? Eso sí os lo podéis ver. Si queréis investigar con más tranquilidad la clase os vais a tener que colar dentro, de alguna manera. O bien forzando hmm. la puerta, o bien haciendo algo para... o bien consiguiendo la llave del conserje, al cual se la vais a tener que robar, en fin, que vais a tener que buscaros la vida para poder entrar en la clase. Pero así a simple okay. está, veis que la ventana, que la ventana la han roto, vamos, y se han colado dentro. Ok. Nada, eh, salimos. Salir. Muy bien. Pues nada, la policía cierra, se marcha y dice, venga, ahí los anda oh, vamos eh, Sí, ya. sí. Y le digo, ¿me acompañes al baño un momento? Mm. Vale. Y nada, de camino te, te comento ahí tipo de... ¿Por qué entrarían a un aula, a una escuela? O Ahí sea, no hay nada. Esto es rarísimo. ¿Y por qué está aquí la policía? Se han robado... ¿Qué puede ser lo máximo que robarán? Bueno, una cartera, un libro. Local, no sé, él, igual, pues estaban en los los compañeros. Pero es raro, sí. Mm. Si te parece, luego cuando el aula esté vacía, podemos intentar echar un ojo. Pues sí. No creo que sea muy difícil eh, forzar ahí o... o entrar. Venga, pues cuando termine esta clase lo intentamos. Vale. Mm. Os vais a esperar a que terminen las clases un poco, que esté más o menos la cosa un poco más tranquila para intentar colaros en el aula, intentar investigar un poquito ese aula. Y lo que vamos a ver es cómo os vais a acercar al aula, un poco, con un perfil un poquito bajo, ¿vale? Cuando las clases ya están llegando más o menos a su fin y tenéis más posibilidad de colarlo sin ser visto lo último que vamos a ver de nuestra primera sesión de guamacé es como rubén y nayara entran en un pasillo semi oscuro en penumbra y se acercan a la clase segundo a y lo último que voy a contar de esta sesión nayara es a ti tú tienes Contact, has tenido contacto con lo sobrenatural. Cuando Rubén ¿Mm? empieza a, a manipular el pomo de la clase, que no va a ser muy difícil para él abrirla y entrar, tú notas, no te cabe duda alguna, de que ahí dentro hay algo. Y con esta sensación de lo que vamos a encontrar dentro es peligroso. O, al menos, a ti te da un mal párpito. Vamos a finalizar la primera sesión de Guavance. Y, y vamos a cerrar las puertas de este Madrid distópico para volver al presente a nuestras vidas. Y finalizar esta primera sesión con lo mejor y lo peor. Evidentemente, yo me mojo lo peor, las escenas tan separadas que a lo mejor hace que algunos juguéis muchísimo y otros juguéis un poquito menos. Y yo desde aquí os pido perdón, pero os quiero pedir vuestras propias opiniones en el orden en el que queráis. Así que lo mejor y lo peor de la primera sesión de WAMAC. Venga, yo soy yo. Eh, a mí me tiene una pinta brutal. Eh, las partidas orientadas así a la llamada y temas sobrenaturales a mí me flipan personalmente y por lo que veo esto hemos arañado únicamente así un poco la superficie y se viene, se vienen cosas se vienen cosas gordas entonces nada yo para mí el punto positivo es eso la temática y lo bien que está narrada y estructurada de momento la historia y ningún punto negativo, lo que tú decías, sí, a ver, algunos jugamos más, otros jugamos menos, pero no me parece un inconveniente, es normal, en este tipo de partidas, por lo menos al principio, hasta que nos juntemos todos. Muy bien, pues voy yo, a ver, lo mejor para mí, bueno, por lo menos lo que más me ha gustado ha sido la escena del exorcismo, creo que esa mezcla de, de, de liturgia cristiana a tema indio y las conversaciones han estado bastante bastante ha sido bastante interesante así un poco fuera de lo, de, de lo esperado no digamos de toque exótico dentro de, de, del tema del sociismo. y lo peor pues un poco lo mismo que hemos dicho todo yo creo que el tema de las escenas pues siempre es un poco menos menos entre comillas atrayente divertido que que, que que cuando todo el mundo está junto pero bueno tampoco me ha parecido hoy que haya sido así especialmente doloroso para nadie Vale, pues yo por mi parte eh, Yo voy a diferir un poco Yo soy aquí la oveja negra como siempre de la familia A mí me gusta que Que hayan como cuatro viñetas separadas Que, que empecemos a, a ver el perfil de cada uno de los personajes Porque además no son viñetas que no, que no tienen ningún tipo de, de sentido Me da la sensación de que todas las escenas Estas escenas separadas Eh... Tienen algo en ellas que puede ser luego relevante para, para el final de la, de la partida. Así que si las ha puesto así, yo creo que es por alguna razón, Sirio. Entonces, eh, a mí me han gustado mucho las cosas. Sí, que es verdad que la de Rubén ha sido corta. Yo esperaba, esperaba ahí que les echara un poco. Eh, que se pusiera un poco más gallito con esos tíos y que no que no hiciera lo que quisieran. Quizás por eso a lo mejor la, la escena ha sido un poco, un poco más corta, la de, la de Rubén. Pero, pero la escena de, de llegar al piso de, de Alejandro, uf, mucha tela. Eh, tragar eso, ver eh, esa imagen, o sea, imaginarte esa, esa, esa imagen de, de la mujer colgada ahí del, del ventilador y uf, es que es mucha tela, con el niño sobre todo en el, en el suelo. Eso es, es bastante duro. Eh, a mí me ha impactado bastante. Y pero bueno, me hemos visto ahí a Alejandro más profesional, y metódico llevando su su investigación sin que prácticamente se le alterara demasiado. Y a mí me mola el rollo de que te mete eh, de momento, por lo que estoy viendo, un detallito para que vayas mmm, relacionándote con cada uno de los personajes hasta que finalmente parece que se deben de unir en algún momento. Porque a mí ya me han soltado el nombre de, de Nayara, eh, cada uno en su, en su escena ha tenido algún tipo de información. Eso me ha gustado bastante. Y, y lo peor, pues mm, quizás lo peor, yo diría que ha sido hoy la cámara de de, de Tanis, que va con retraso. Sí. Va con <laughs> y de, de entonces él cuando está hablando no se le ve, no se le va a hablar al principio y eso. Es así un, un poco lo peor. Pero bueno, al final pues, se escucha la voz bien y, y no hay ningún problema. Muy bien. Vicente, tú cierras. Pues en mi caso yo me ha gustado mucho todas las escenas. Y si tengo que poner algo de lo peor, quizás la primera escena me ha parecido muy... <risa> <risa> no muy gore, pero bastante asquerosa. Y, ¿vale? eh, que salía de ahí del ombligo y rascarse. Sí, sí por eso... Además, usais, no que, tanto. Que, pod que podíais usar el velo si queríais, porque yo podía suavizar cualquier escena. Porque eran habían dos escenas muy duras en esta partida, que una era la primera y otra era la de Alejandro. El, era era, era jodida. Hmm. Y lo que decía el compañero José Ra, de José antes de Rubén es que el perfil que tiene es que necesita dinero. Y él, la única forma de saber ganar dinero es a través de las peleas, entonces... Tiene que ir a hacerlas ahí. ¿eh? Sí, me ha pero gustado el rollo campos. ese de, de, de protector así un poco de tu abuelita de. Quédate ahí dentro, no te molestes. Ya me ocupo yo del tema. Pobre Zika. ¿eh? Sí. Yo hubiese <laughs> alargado un poquito la escena de, de Rubén, hubiese dado ahí que se pegase de hostia. Pero no vin, no venía tal cual en la aventura de la escena de que él se pudiese pegar de hostia, sino que simplemente era un roleo de acepta o no acepta la pelea. Para que luego al día siguiente tuviera que mostrar o no que evidentemente tenía marcas en el cuerpo. Pero nada más, y me parecía un poco corta la escena, quizás yo debería de haber metido ahí un poquito de... haber estirado un poquito más a Rubén para que hubiese tenido un poquito más de chicha. Pero bueno, yo por mi parte de... voy a mojarme, porque como la aventura no es mía, es de Sirio, decir que la tiene estructurada de una manera magistral, que es brutal la, la, la partida. Y que solamente, como efectivamente, solamente habéis escarbado la superficie. De hecho, no habéis llegado al final del primer capítulo. Con lo cual, yo lo había calculado para tres sesiones. Es probable que se vaya algo más. Porque no habéis llegado al final del primer capítulo. Y supongo que nos iremos a cuatro o cinco. ¿Vale? En principio, la semana que viene no la jugaríamos porque no está Adrián y esta tenemos que estar todos porque ya veis que cada escena es importante y de hecho la primera escena de la siguiente sesión es la entrada en el aula de Nayara y Rubén y luego creo que le toca a Alejandro otra escena, con lo cual eh, tenemos que estar todos así que ya veremos qué hacemos la semana que viene, ¿vale? que no está... Que no está Adrián, ya se nos ocurrirá algo, ya algo se nos pasará por la cabeza. A los que nos habéis visto, espero que os haya gustado. A los que nos veáis en YouTube, pues recordad que esto estará resubido en YouTube dentro de poco y que no hay mejor partida para Halloween que Guamatse, desde luego. Así que muchas gracias a todos los que nos habéis visto. Nos vemos en la segunda sesión cuando la juguemos, dentro de un par de semanas o cuando sea. Hasta la próxima, adiós. Oh.